Da, es que, a ver, lleva corriendo todo el día. Izquierdo, izquierdo. De carne de cerdo. Ya lo veremos al punta matando los cerdos de ese pobre señor. Sí, literal. Iba a decir lo mismo, digo, no, hombre, no, los cerdos de Valentine no. Creo que no, creo que se me muestra, por favor. ¿Ganas? Mira, le regalo serpiente, espérate. ¿Ganas? Vale. ¿Sabes si la persona de la armería está...? Va a morir, pues, no he visto nada, digo, tiene poquito que llegue. Vale, pues vamos a ver si tienes la casualidad de que está por aquí. Que en teoría abre en la noche, ¿no? Pero a lo mejor para conocerlo se ha quedado en la cercanía. Igual. Aunque no parece. ¿Es alguien? Yo no veo Renario. Ah, pues. Entonces habrá apagado al... No, ya está más que cerrado, aparte. Nosotros les viene de pueblo de fantasma. O sea, a lo mejor abre por la noche y hasta la noche no aparece por aquí. Esto es el Putic Club. No, hombre, no. Sí, mire. Aquí no hay nadie, ¿eh? Ahora mismo. ¿Vamos al Putic Club? No. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es un Putic Club? De señora de compañía. Pero está cerrado. Está cerrado. ¿Cómo? Quiere ¿cómo? Comprar el Putic Club. Entra por la puerta que tú sabes ya, punta. Ah, mucho de bien. Es que lo han comprado los... No sé si los conocéis. José y su sobrino. Ah, el Vargas. Ese. Hombre, qué bueno. Sí, que le hacía mucha ilusión tener la taberna y la consiguió. Qué bueno, ¿eh? Bueno, y casi tiene un percance con el señor Bacardi porque metieron mierda en Blackwater, ¿sabes? ¿De qué? Hay mucha gente en Blackwater que tiene la boca llena de estiércol. Ok, bueno, eso lo puedo entender, sí, la verdad. Sí, porque se conoce que le dijeron que el señor Bacardi había comprado... Buenas. Se... Había comprado... Coño. Sí. Corre el fin, ¿eh? Ah, entonces, ¿qué, Bacardi? Sí, porque le dijeron que había comprado la taberna, pero obviamente no lo había hecho. De hecho, ayudó a los chicos a conseguir la taberna. Ah, oh, qué bueno, mira. Entonces, fueron a buscarle gresca a Bacardi en plan, oye, ¿cómo que has comprado tal? Y no lo hizo. Claro, lo intentaron dejar mal, ¿no? Básicamente, no. No sé qué tiene la gente en contra de Chilo, si es un amor de persona. Bueno, la gente cuando no le va bien como otro, pues la gente quiere eso. Creo que se llama envidia, pues. Sí, digo. Sí. Chico, aire moja. Escúchame, yo pensé que ibas a utilizar otra puerta, ¿sabes? Yo también lo había pensado. No, no, hombre, no. Bueno. Ah, ¿eso le vale? No, hombre, no. Calma, que me he equivocado. Ahí va. Pero... Joder, ahora tengo que pagarle. Le voy a dejar un fajo aquí a este hombre. Ya, espera. Sí, no, sí, ya, déjale, sí, déjale un dinero, fajo ahí, que las ventanas no son baratas. No se preocupen, ya contacto yo con un instalador de confianza. Bueno, pues y yo iba a ir al baño de la taberna, pero viendo que está cerrada. ¿Ve al hotel? Sí, es lo que voy a hacer. Ahora vuelvo. En la habitación un fajo, hay un cagadero. Sí, lo sé. Ahora vuelvo. Le dejo un fajo, ¿no? Me estoy meando vivo, gente.
Pues aquí va a ser. ¿Hay animación de mear? Ahora vuelvo, gente. Este de vuelta. Punta, deja la señorita que tendrá que hacer que el, su tercer pierna no es una pierna, pero bueno. Eso es bueno. Pero. Escúchame, Henry, tú tienes que entender una cosa. Imagínense, traten de entenderme lo que le voy a decir. Estamos en medio del oeste. Sí. En una taberna que tiene unos ventanales muy bonitos. ¿Qué es lo primero que se le ocurre? Finn, tú y yo somos muy amigos, pero es que me está recordando a la típica pelea deja de bar. Deja de hacer pa con alguien. La típica pelea de bar. Romperlas. Claro. A ver, que yo después hablo con Vargas y le pago la ventana, pero es que no lo pude evitar, ¿sabes? No, sí, te entiendo. Sí, claro. Es como si nos estamos peleando y hay una ventana cerca, porque él... Mira. Pero al menos utiliza la que ya está rota. Por suerte conocemos a los dueños. Pueden salir de la puta taberna que está cerrada, por favor. Por favor, sí, salir. Tenéis 7 segundos para salir. Ahí va, que nos va a multar el sheriff, Que me ha cortado el aire. Ahora tengo que, bueno, tirarle otro paso. No, pero... Bueno, es una... ¡Quita! Pero sí, ya no ahí está. Otro dinero más. Gracias, Punta y Día, por hacerme gastar más dinero. Hola, ya está. No vámonos. Vámonos. No, pero tampoco le des mucho, que es una ventana de mierda. Tampoco le pagues tanto, que ya le dejo yo. Uy, pero. A mí dice que mujeres desnudas dentro, yo tiene que entrar para ver. Escúchame, cuenta, las mujeres desnudas vienen cuando Vargas abra la taberna. ¿Pero por qué mujeres desnudas? Punta está diciendo eso, hija, yo no, la verdad que no. Yo hace mucho de tiempo que no le follas, tiene mucho de ganas. Como tú encerra y papá de decírselo a mamá, solo ¿eh? Le sigo la corriente, hija, solo le sigo la corriente. ¿Y cómo que tercera pierna? No entendí. No entiendas, no hace falta. No hace falta que te expliquen mucho de eso. No quieres saberlo de la tercera pierna. No hace falta. Bueno. Así que, pero ya, si algún día alguien le dice el tripié... Cuidado. Coge tu repone. Punta que ser la tercera pierna que han dicho. Bien, todavía no aprendiste. Yo no lo sé, yo solo tiene de dos. Bien, todavía no has aprendido de la conversación que tuviste con los gitanos. La primera vez. A ver, me enseñó un huevo con poco, pero ¿qué tiene que ver? Pues eso. Qué de puto. Aprende. ¿Te mostró cómo?
Sí, papá, yo que pillo estábamos ser de con los gitano, le mata. Gitanos y se bajó los pantalones delante de mí, no sé qué del el gitano. O sea, que le mata de gitano. Antes que nada. Es raro, es una tortura. De caballo, eso no es de caballo, eso es de burra. Tú estás en el servidor, ¿no? Respeta mi caballo. No de caballo, mucho de pequeña. Una carrera tú y yo, vamos, una carrera tú y yo, $50. ¿50 de qué? $50. Tú si me pagas de 50 de dólares. Yo te pago si 50 dólares y tú le ganas a mi caballo. Vamos a una explanada que conozco. Vamos. Yo no corre más que uno de caballo. Tú estás burlándote de mi caballo, estás diciendo que es una burra. Yo te reto. Parece uno de burra. O te faltan pantalones, junta. ¿Tú quieres que me retes? Es más, tú si le yo boxea. Pierdo, yo te doy $100 y tú me das 50 si yo gano. ¿Qué te parece? Ah, madre mía, ¿este de caballo de bueno para le ganas? Te dejo el mío. Este de caballo eres puto de mierda. No, ese caballo es un trotón americano, es de carrera. Tú corre con ese. Tú me estás retando con ese, yo te reto con ese. ¿Te acuerdas de la...? Yo no te reto, yo solo que a mí me gusta. Burlaré sí. Tu caballo. ¿Dónde estaba? No me acuerdo. De mi caballo, que yo te estoy retando. Pero eso sí, no sé qué es. Sí, sí, sí. Tú quieres de boxeo, yo de boxeo, no hace falta de pantalón. O sea, no te acuerdas de... Mira, ahí hay detrás. Vale, creo que le guste. Gracias. Yo reviento el cabello. No te acuerdas... Sheriff. O sea, yo creo más o menos que sí. ¿Un boxeo amistoso con este caballero que me acaba de retar? Al bosque. Usted... Pero de mejor ahí detrás. Sí, tenemos... De establo, de propiedad, de privada, de hija, no, de... No, sí puede, está prohibido. No se puede. Porque si no, tengo que sacar el arma y abatiros a los dos y llevaros a... Bueno, a ver, tampoco abatir. ¿Tú le amenazas? No es amenaza. No, tengo no que, es amenaza. Tengo que acabar con su deber. Claro. Es muy fácil. Vamos no a. No hay problema, ¿eh? Tú puedes de amenaza mientras te lleva la placa. Vamos a donde usted considere, Sheriff, que nos podemos amistosamente tocar las caras. Síganme. Jefa de vía, voy a matar a tu padre. No matar a mi padre, por favor. No quiero perder otra vez a mi familia, por favor. Eso. Va a estar gracioso las 10 cuando... Porque esto va a ser medianamente manual, ¿sabes? Tengo que ponerlo uno a uno. ¿Cómo eso? Aquí mismo. Aquí se van a dar de hostias. Vale. Yo también quiero. Aquí, como estoy yo... Pero... ¿Qué? No, nada. Quítate. Que deja las armas en el caballo. ¿Qué pasa? ¿Tenés sí, es... miedo que te muerda? No, la verdad es que no. Qué bueno. A ver, teniéndole a él cerca, un poco sí. ¡Algo le pasa! ¡No tiene yo mi pistolo! Se te habrá roto. ¿Cómo que no tienes...? No le joro. Yo tenía uno de pistolo, no le usa. Mírate en los bolsillos a ver si tienes como una cajita negra. A ver si es que se te ha caído algo. Se te ha por la lluvia y... Yo tiene de cajita de negro. No jodas. No, se le rompió el arma. Sí. Es que... Pero porque yo no reusaré nunca. No, pero se te puede romper por caerte al suelo. Se te puede romper por el agua. Vamos pues, que me estoy enfriando. Yo me alejo que todavía recibo la hostia yo, ya verás. Es que ya estoy acostumbrado a recibir todas las hostias de las peleas extrañas. Sheri, podemos... Pero porque... ¿Lo ves? Sheriff, ese llama de negro. Espera. Uy, me puse nervioso. Ah. Te dije que te iba a morder, la que advierte a las traidoras. Yore tiene 15 de huevo de duro. Uy. Bueno, pues cuando eso...
¿Tiene dinero? Yo no me quejo. ¿Eh? Yo tiene 15 de huevo de duro, uno de sardino, uno de bueno, pretzel. Si te gano, me das los 15 huevos esos que tienes. Y si yo te gano, si tú me ganas, te doy $100. ¿Qué te parece? Mucho de bien. Ah, bueno. Solo de puño, ¿no? No vale de agarrar, ¿eh? No, nada de agarrar. Boxeo, cara de agarrar. Sí, sí. Yo le advierte que hace de mucho que no le boxeo. Espero no le equivocaré. A su señal, Sheriff, a su señal. Le espera. ¿Qué pasa? Es verdad, vamos a... Como le meten a los caballos. De espanta de caballo, vamos de morir de cos. No nos vayan a pegar. Vamos de morir de cos. Tú eres hombre de muerto, tú estaré muerto ya. Te voy a arreglar la cara, que Dios te hizo con esa carita, te la voy a arreglar. Esto va a estar interesante. No le escucho nada, de muerto no le habla. Hostia, uy, coco. Yo reviento de cabeza. Golpearía negro toda mi puta vida, golpearía negro, toda la puta vida. ¿Qué te gusta de golpear el puto de negro? ¡Oh, oh! Golpearía al negro gratis. ¿No? De gratis le toma. Yo le paga. ¡Madre mía! ¿Quién se de huevo? No de negro. ¡Ay, cabrón! ¿No le entiende? ¡Le toma! ¡En las costillas! ¡Ahora le doy, mía! ¡Ahora le doy! Pero tú no le dices eso de chuparle. Yo le cansa ya. Toma. ¡Toma! ¡Pero me lo he sentido eso! ¡Ese golpe bajo! ¡Me lo mandó mi abuelo! ¡Ese! ¡Toma para allá! ¡Toma para allá! Oye, ¿no se están acercando mucho? ¡Uy! Hostia, de puto, no yo recansa de mucho. Es como una jarra después nosotros. Sí. ¿Tú te rindes? Si ¿Tú te rindes ya? Si te quieres rendir, dilo. Si te quieres ¿Tú rendir, te quieres dilo. Rendir? No, yo no me voy a rendir, ríndete tú. Si me das los 15 huevos. ¿Ponémosle para beber? Los huevos. No. De beber nada. ¡Toma! ¡Oh! ¿Te rindes o no? Tómale golpe, tómale doble que no golpe, tómale el triple golpe, tómale cuatro que no golpe, tómale once de golpe. ¡Oh! Mucho de calla. ¡Vamos, papá! ¡Dale también! Es que no sé a quién animar. Sí, no, claro, ya. ¿A quién? Le va a cambiar de color de golpe. ¡Sí! ¡Que a mí! ¡Coño! ¡Puta de mierda! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No! ¡Puta de mierda! ¡Yo le equivoco de mucho! A veces pasa, no te preocupes, es lo que se siente. ¿Sí, no? ¡Joder, puto de viejo! Más duro que pierro, ¿eh? Oye, pues está duro. Tómale golpe. Lo gracioso va a ser cuando llegue el doctor. Yo no le cae todavía. Lo gracioso y eso va a que ser... le equivoca. ¿Cómo? ¿Eh? Lo gracioso va a ser cuando dejen de pegarse y suba todo el dolor de golpe. Ya, sí.